este proyecto nace de la necesidad de nosotros los campesinos, de los labriegos del campo, desde un punto de vista que acá en Arauca esto era cocalero, y nosotros nos pusimos de acuerdo todos y erradicamos la coca. Estamos con mucho anhelo de que cada una de las familias quede con esa hectárea de cacao y plátano para su mejoramiento de su calidad de vida, de ahí que desean, que dependan de ahí. Sembrar cacao es paz, y yo creo que eso sería un buen inicio para la reconciliación. Trabajar en el campo es una cosa muy, muy bonita. Nosotros resultando ganadores de la felicidad que nosotros nos da a todos, que sin Reconciliación Colombia nos apoye con los recursos para que quede el proyecto completo, todos los beneficiarios con la instalación del sistema de riego. Uno sueña es con salir adelante y con poder darle lo que necesita a los hijos de uno. Pues, ¿qué le diría yo a los colombianos? Que sigamos para adelante, que para adelante está ya, no echemos para atrás, sino seguir hacia adelante. Mire, las metas que nosotros tengamos, que podamos cumplirlas.